¿Qué onda, mis amigos? Bienvenidos al canal Tutoriales Nuevas. Un gusto saludarlos. Muchas gracias ya a todos los que están suscribiendo. En esta ocasión les traigo este video que me han estado pidiendo. Se llama, el título, que pues como ya lo vieron, es el tiempo tres cuartos en el bajo. Ahí le vamos a explicar lo más rápido que pueda, lo más sencillo y entendible que se pueda. Espero que les sirva este video. Y bueno, pues no olviden ahí en regalarme un like, en comentar. Y pues si les gustó el video, en suscribirse. Me está viendo mucha gente, pues ahí le encargo que se suscriban y compartan. Y bueno, pues vamos a continuar. Y ya saben, ahí estamos al tirante. Su compa de Tutoriales Nuevas. ¿Qué onda, mis amigos? Bueno, pues como ya vieron ahí el título, este video se tratará del tiempo tres cuartos en el bajo, cómo tocar el tiempo tres cuartos. Bueno, pues un saludo para todos los que me están viendo. Espero que lo estén pasando bien. Me han estado pidiendo mucho este video que explique el tiempo tres cuartos. El tiempo tres cuartos es como el tiempo de la canción de las mañanitas, el que va. Así viene siendo el tiempo tres cuartos. Por ahí me lo pidieron. Espero que les sirva. Y bueno, pues vamos a darle. Bueno, esta canción la vamos a dar en tono de la. Bueno, para ti que estás apenas aprendiendo a tocar el bajo, que eres principiante, ese tipo de videos sí te sirven mucho. Bueno, vamos a empezar con este simple tonada, que es el tres cuartos, tiempo tres cuartos, que viene siendo es. Este es el bajeo y de cuenta con esto estoy haciendo lo que viene siendo la armonía. Así viene siendo más o menos. Ahorita lo estoy haciendo en tono de la, pero en solo, en re, en cualquier tono es la misma. Pues vamos a escuchar con unos tonos que tengo aquí, a ver si sale. Ese es el tiempo tres cuartos. Hay muchas canciones en ese ritmo, como una, pues son las mañanitas. De Ariel Camacho, Te Metiste. Hay muchas, muchas. No olvides ahí en comentar si quieres que suba un tutorial de una canción en ritmo tres cuartos. Ahí coméntame ahí en los comentarios. Bueno, los tres cuartos los en primera.
cuarto. Este video es muy sencillo. Espero que le sirva. Y así viene quedando el tiempo 3 cuartos. Ahí espero que se lo graben. Y no se olviden ahí en comentar el video, en compartir, en suscribirse. Vamos a darle el final, pues, para que lo miren otra vez. 3 cuartos. Espero que les haya servido este video y esperen el próximo tutorial.